amigos y amigas, estamos en la provincia de Lambayeque. Esta es su plaza principal, una preciosa ciudad. Aquí tiene su principal iglesia. Al frente está la municipalidad, como ven, de una preciosa arquitectura. Una ciudad muy linda y querida, además, por su gente. Ven sus parques, esta es la plaza principal, sus jardines están bien cuidaditos. Hay mucho criterio para mantenerlo. Este parque es de todos, cuida. Prohibido malograr las plantas. Un buen mensaje para todos, ¿no? No solamente a los que viven aquí, a los locales, sino también para los que vienen fuera. Bueno, como ven, la gente está descansando, eso siempre ocurre en nuestras ciudades, en provincia, en las regiones del interior. Ahí vamos a ver unas aves inmensas que parecen gavilanes. No sé si son gavilanes, pero ahí están. Mírenlas. Están en las ramas de los árboles. Y bueno, quiero que vean una escultura muy bonita. La Venus de la plaza principal. En este momento son las 11:30 de la mañana y Lambayeque ya está en pleno ajetreo. Su gente está trabajando. Ahí la ven. Preciosa escultura en honor a la Venus. Bueno, amigos, esto es la provincia de Lambayeque y desde aquí iniciaremos nuestra entrevista. Y no se olviden de visitar esta hermosa ciudad, bastante cálida, querida y amable. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. FNF. Hola amigas y amigos, muy buenas tardes, les saluda Tania Temoche. Hoy día tendremos un programa bastante simpático. Vamos a tener tres invitados interesantes desde Lambayeque. Vamos a entrevistar a la poeta narradora Mari Linares, al escritor Alex Castillo, a la poeta y narradora Matilde Granados. Luego, en la siguiente media hora, tendremos una entrevista con todas las integrantes de Tetralogos, grupo cultural experimental que se encuentra también en Lambayeque para realizar una serie de actividades culturales. Después de este anuncio, nos vamos a la pausa.
el tema que está siendo bastante tocado en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales. La recomendación como ciudadana es que no nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Resulta bastante vergonzoso lo visto ayer en varios supermercados de la capital por un sector clase mediero alto. Están generando pánico, están generando irresponsablemente lo peor, generando desabastecimiento y por tanto aumento de los precios de los productos. Cuidado con esa estupidez humana. Necesitamos tranquilidad. Necesitamos que la gente no piense que porque por una simple gripe pueda ser confundida con el coronavirus. El aseo es básico, estimada señora y señor. Y los reportes indican que 22 personas han sido casos confirmados, mientras 883 casos descartados de los 32 millones de peruanos que somos. Por lo tanto, amiga y amiga, creo que hay que ser muy responsable a la hora de tocar el tema y dar tranquilidad a la familia. Terminada esta reflexión, nos vamos con la entrevista con la poeta y narradora Mari Linares. Mari es una activa poeta, escritora, que ya lleva varios libros publicados. Entre ellos, el último, 21 relatos sobre mujeres que participaron en la independencia del Perú, edición de Copel Petro Perú. Cuéntanos, Mari, ¿cuál es el sentido de este libro? Buenas tardes, Tania. Agradezco estar en tu programa. Mira, el libro 21 relatos sobre mujeres que participaron en la independencia de Perú se trata de una antología en la cual 21 escritoras tratamos acerca de un personaje femenino que ha participado de alguna manera en el proceso de independencia de Perú. Entonces se busca visibilizar con esta publicación a las mujeres a través de la historia de nuestro Perú. Bueno, son diversas escritoras de todas partes del país y es una publicación, una antología que sale bajo el sello de Petro Perú. Todas, en esta investigación que has hecho, ¿son mujeres de Lambayeque, norteñas, o son de otras regiones del país? Bueno, el compilador es el señor José Donaire Hefken. Él nos designó a diferentes escritoras la posibilidad de elegir algún personaje en base a una lista que tenía. Yo escogí a Bonifacia Pando, que es una mujer que tiene un aporte que yo misma desconocía y fui descubriendo en este proceso de investigación y también de adaptación a una ficción, a una historia que pueda servir también de un relato para gusto, para el placer de la lectura. ¿Qué piensas de las actividades culturales o recitales, eventos que se vienen dando en el norte peruano? Por ejemplo, acá en Lambayeque se está viendo bastante movida. Se ven festivales, se ve por las redes sociales también invitaciones, por ejemplo, como a mesas de lectura. ¿Qué tanto ha avanzado eso para ti como escritora, pongámoslo en el tiempo de estos 10 últimos años? Bueno, hace 10 años la tecnología y las redes sociales no estaban como ahora. Considero que ha sido importante el progreso de la tecnología, por un lado, la difusión de los eventos culturales y el interés que hay en el público. Entonces, esas cosas permiten que las mujeres que en silencio de repente escriben cosas muy personales puedan tener la oportunidad de visibilizar ese talento a través de los eventos culturales o de repente de algunas publicaciones
que se puedan dar, porque también ahora a raíz de las redes sociales hay convocatorias a revistas digitales, por ejemplo, o a otras publicaciones. Tú eres parte o miembro de un colectivo de escritoras mujeres. Cuéntanos, ¿cómo se llama ese grupo? ¿Cuántas mujeres intervienen? Bueno, el colectivo se llama Palabras para un Canto. Es un colectivo que tengo de manera conjunta con mi amiga Matilde Granados. Es un colectivo que se dedica a lo que es la difusión de eventos culturales en el cual el tema gira en torno a la literatura regional, más que todo escrita por mujeres. Claro, tenemos eventos mixtos que se han dado en el transcurso de estos 2 años que han sido desde que empezamos, desde que aparecimos en el medio, y nuestro propósito es seguir, mejorar, buscar más espacios, también tener más agenda diferentes propósitos. Muy bien, ahora vamos a pasar con el escritor y también gestor cultural, Alex Castillo. Alex Castillo en estos momentos está promoviendo el cuarto Festival Nacional de Artistas Lambayeque 2020. Es un festival en el que se van a abordar una serie de actividades. Por ejemplo, mañana se estará vistiendo árboles de poesía a partir de las 9 de la mañana. Hasta, también me indica por acá, hasta las 10, en diversas plazas, la Plaza 27 de Diciembre, Plaza Independencia. Luego tendrán una tarde cultural, Feria de Libros, y el sábado el gran recital artístico, en el que será entrega del Premio Orgullo Lambayecano. Cuéntanos, Alex, ¿desde cuándo participas? Tú eres el promotor original de este festival. ¿Qué tanto ha impactado entre los diversos artistas y escritores norteños? Bien, Tania, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en estos momentos. Bueno, sí, acá en la ciudad de Lambayeque, donde estamos en estos momentos, ha habido una afluencia de artistas que constantemente vienen a la ciudad con el afán de presentar su trabajo artístico. Pero hemos creído conveniente que si hacemos un festival de este tipo, pues se puede estructurar mucho mejor. Y es así que ya estamos por la cuarta versión de este festival artístico, que inició en realidad muy pequeño, un espacio muy cerrado, pero que conforme han ido pasando los mismos, se ha ido ampliando. Y este año pues estamos haciéndolo incluso en 3 espacios públicos de la ciudad. Y está creciendo muchísimo más, así que todos los artistas, tanto literatos, músicos, danzantes, etcétera, etcétera, están invitados a participar. Ya muchos han confirmado su participación y esto pues será una fiesta grande aquí en nuestra ciudad, que justamente que estamos en el año de nuestro bicentenario lambayecano, pues está muy bien dado desde parte de la ciudadanía, que estamos muy entusiastas por todo ello. ¿Esto va dirigido solamente a escritores o también se ha invitado a los escolares, ahora dado que hay una orientación desde el Ministerio de Educación y el gobierno que los chicos van a estar en casa, bueno, y van a retornar hasta el 30 de marzo al colegio? ¿Se ha previsto la participación también de escolares? Bueno, en un primer momento sí, porque nosotros tenemos contacto con muchas instituciones educativas de la ciudad de Lambayeque, pero como se ha dado esta orden de parte del gobierno central, las clases se han suspendido y es así que en esta oportunidad no van a poder participar los escolares, pero sí nosotros los escritores que somos acá en la región muchos y otros que vienen de otras partes del país, también vamos a participar incluso con algunos colegas docentes y vamos a vestir estos árboles de las plazas principales de Lambayeque, que es cuna de la independencia en el norte, con poemas propios de los autores y también de autores internacionales que son leídos acá, para poder pues llevar poesía a las calles, llevar poesía a los transeúntes, porque creemos que esa es la mejor manera que podemos influenciar en ello, ¿no? En nuestro país las actividades culturales siempre se han dado, los certámenes culturales se han dado siempre, más que todo por el interés de los propios artistas y escritores.
y siempre se ha necesitado y se ha convocado el apoyo desde el gobierno central y gobiernos locales. ¿Cómo está, cuál es el apoyo en concreto de los gobiernos locales aquí en Lambayeque a sus artistas o a sus personajes culturales de Lambayeque? Bueno, Lambayeque celebra este año su bicentenario y todos los ciudadanos estamos muy a la expectativa. En realidad, la ilusión es grande porque queremos que sea una celebración apoteósica por ser la primera ciudad en el norte en proclamar su independencia, pero creemos también fielmente que no podemos simplemente esperar a que el gobierno de turno local pues decida qué va a hacer y recién empiece a convocar a la ciudadanía. Nosotros desde la ciudadanía hemos tomado la iniciativa de hacer diferentes actividades culturales por nuestro bicentenario. Ahora, una vez ya establecido nuestro programa de actividades, siempre tratamos de convocarlos a los mismos para que tal vez nos puedan apoyar en algo como pues los permisos para ocupar los espacios públicos, tal vez algún reconocimiento para los artistas, algún certificado, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en todo lo que ellos nos puedan apoyar, nosotros estamos siempre dispuestos a recibir el mismo apoyo y esperemos pues que lo que hacemos sea un cimiento, una base para que otras instituciones también lo hagan. Muy bien, Alex, muchas gracias. Llama la atención de que los gobiernos locales siempre tengan que ser convocados y no al revés. Es un llamado de atención en todo caso a ellos que son los que tienen la batuta en esta parte del Perú. Bueno, pasamos ahora con la escritora y directora cultural Matilde Granados. Matilde es parte también y miembro del colectivo de mujeres. A ver, Matilde, cuéntanos, por favor, cómo se da este grupo, cuántas mujeres intervienen, qué están haciendo, qué actividades se vienen hacia adelante. Quizás también ustedes forman parte de Bicentenario, de lo que está comentándonos Alex Castillo. Infórmanos, por favor. Gracias, Tania, por la entrevista. De hecho, de que el espacio que promueves es muy importante. Bueno, tenemos un grupo, más que un grupo, es un colectivo, ¿no?, de escritoras. En este caso, bueno, lo conformamos con Mari Linares. Y, bueno, la idea y el propósito del colectivo es poder difundir, ¿no?, la escritura literaria escrita por mujeres. Entonces, eso fue el propósito desde el inicio. Se ha hecho en el transcurso de tiempo algunos eventos con, digamos, donde participan también, bueno, entre hombres y mujeres, ¿no? Pero realmente la raíz de todo es poder difundir y empoderar la palabra de la mujer, ¿no?, en nuestra región. Porque si bien es cierto, hemos visto en diversos lugares de nuestro país que a veces no sentimos casi la presencia, ¿no? Como quizás en lugares como Cajamarca o de repente más cerca de Chiclayo, ¿no? Entonces la idea es poder, a través de nuestro colectivo, poder convocar siempre en diversos eventos. Por ejemplo, ahora se viene el encuentro de escritoras, que es, usualmente lo hacemos cada año. El año pasado por cuestiones de salud no lo pudimos realizar, pero este año sí queremos convocar al segundo encuentro. Y también tenemos un proyecto que va a ser permanente, que es la difusión de poemas, ¿no?, a través de nuestro espacio, de nuestro fanpage, ¿no? Poder difundir a través de un video, ¿no?, la participación de cada una de ellas. Entonces la idea es sumar siempre más actividades o más propuestas con la finalidad de poder difundir la escritura, ¿no?, que realizan las mujeres. Entonces, eso es nuestro propósito por ahora, ¿no? Y quizás el que siempre estamos, ¿no? Porque de repente, individualmente, Mari y yo hemos estado activando, ¿no? Yo desde muy antes, con el Festival del Diantre, y siempre ha sido equitativo el espacio, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, que haya ya un colectivo en nuestra ciudad, para nosotros es importante porque de alguna forma hemos sentido también que nos hemos acercado más unas a otras, ¿no? Nos hemos conocido, siempre estamos promoviendo, ¿no? Recién hicimos un evento
sobre la generación del 2000 y nos dimos cuenta de que la presencia era un poco, éramos como tres o cuatro chicas nada más participando, y si nos retoma y remontamos a años atrás, entonces quiere decir de que no, nosotras quizás no sentíamos ese la confianza como para poder participar, ¿no? O quizás sentir el acompañamiento de algún colectivo, ¿no? Que sea de mujeres, y que reciban pues la ayuda, quizás el espacio, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo que estamos ahora organizando. Matilde, ¿también esto ha generado que se descubran nuevas escritoras en el camino? ¿Hay nuevos valores, por decir así? Bueno, yo pienso de que sí, hemos dado quizás el espacio para que nuevas voces puedan sentir la confianza de poder participar, ¿no? Entonces, eso nos alegra porque ya no somos ni tres ni dos, sino somos más chicas representando la literatura de la región. Y también, por ejemplo, da pie para que ellas se conozcan, ¿no? Y puedan viajar a otras ciudades representando nuestra región, o simplemente el hecho de poder empoderarse, ¿no? Y de conocer quizás nuevos espacios donde puedan difundir lo que a ellas más les gusta, que es la escritura. Eso yo creo que sí, ¿no? Y además que motiva también en la curiosidad de otras, de nuevas chicas que tienen el talento y que se acercan, que nos escriben incluso, ¿no? Y nos preguntan si tenemos reuniones a diario, ¿no? Y creo que sí, ¿no? O sea, de hecho, que habiendo un colectivo compuesto por mujeres y que su finalidad es la difundir la literatura escrita por mujeres acá en la región, nos da de alguna forma la posibilidad de conocer nuestros valores y poder desde nuestra experiencia o poca experiencia poder ayudarlas, ¿no? Muchas gracias, Mari, perdón, Matilde, por tu participación en el programa y ponernos al tanto de la actividad actual, bastante actual, de las mujeres escritoras de aquí de Lambayeque. Bien, nos vamos a una pausa, no sin antes agradecer a Fabulosity, son jabones artesanales y aromaterapia, muy, muy recomendables para ustedes, son unos jabones exquisitos, de un aroma bastante delicado y trabajados muy, muy, muy fabulosos porque cuida, me pasan por acá un dato, muy bien la piel, así que es recomendable para todos. Así que vamos con esa pausa con mi auspiciador Fabulosity.
amigos. De nuevo, en mil voces, mil palabras por Miraflores TV Digital. Ahora vamos a conversar con la poeta, escritora, catedrática, Eldi Toro. Eldi es parte de Tetralogos, el grupo cultural experimental, el cual integramos. Y yo quiero comentarles que Eldi es una limeña que se ha integrado muy bien aquí en Lambayeque. Ella es parte también de los eventos, recitales que se dan aquí. ¿Y quién mejor que ella para que nos cuente y nos actualice desde su mirada participativa de Lambayeque para que nos informe a todos de todo el Perú cómo se vive la cultura aquí? Eldi, buenas tardes, bienvenida. A ver, cuéntanos un poco de todo lo que tú ves y vives aquí en Lambayeque. Buenas tardes, Tania. Buenas tardes, amigos. Tu audiencia es muy importante, Tania, porque con este programa estás demostrando de que realmente a un gran sector de Lima, como es los poetas, los escritores de la capital, se enteran de lo que ocurre, sobre todo en esta parte, digamos, del norte del Perú, en donde tengo el agrado de recibir, como es aquí en esta hermosa ciudad de Lambayeque. Sí, en verdad, desde hace algún tiempo, tú lo saben los amigos, yo poseo una casa aquí en Lambayeque, a donde solía venir solamente de vacaciones, en fin, pero desde hace algo así como año y medio ya radico aquí en Lambayeque y en efecto siempre integrándome a las actividades poéticas, culturales en general, que se dan en esta región. Bueno, como tú sabes, la presencia de la Universidad Pedro Ruiz Gallo es bastante importante en la región, puesto que a ella confluyen los estudiantes de la región, no solamente del norte, estoy hablando, por ejemplo, de Piura, Chiclayo, también de Trujillo, sino un gran contingente de la selva, ¿no? Del nororiente, digamos así. De modo que siempre hay algo que expectar, que escuchar, que aprender en Lambayeque. Y, digamos, la movida es bastante activa en Chiclayo, gracias al apoyo que brindan instituciones como, por ejemplo, la Alianza Francesa, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, la misma Dirección Desconcentrada de Cultura. Como muy bien te ha dicho Matilde y seguramente Marí Linares, ellas que pertenecen al colectivo Palabras para un Canto, compuesto por jóvenes poetas, mujeres, pues igualmente con el apoyo, ¿no? Porque eso debemos recalcarlo, de Agenda SIX, mantienen una actividad bastante sostenida en Chiclayo, a donde tengo la oportunidad de asistir. Pero también aquí en Lambayeque se dan, por supuesto que sí, iniciativas tan importantes como las del conglomerado cultural con Nicolás Hidrogo, quien pues tiene toda una trayectoria desde los años 80, 90, aurorales, ¿no?, del conglomerado, como también Cuarto Menguante, ¿no?, que es dirigido por Javier Villegas, y otros intelectuales, digamos, independientes, por ejemplo, Carmen Lescano, diferentes amigos, amigas, ¿no?, que van animando sobre todo los atardeceres de Lambayeque. Tendríamos que resaltar en este sentido también la presencia de cafés culturales, como en este caso Café Cultural La Cucarda, en donde Milagros Fátima Fernández siempre nos recibe con tanto cariño y en donde hemos nosotras como tetralogos tenido la oportunidad, por ejemplo, de realizar el cierre
de una actividad que para nosotros tiene un significado muy especial, puesto que fue la primera gran actividad que hicimos acá, cuando en mayo del 2018 realizamos el Festival Palabra en el Mundo, con un homenaje a Juan Ramírez Ruiz, como podrás recordar, querida Tania. Y así, como digo, esta integración que se da de Eldi Toro hacia la cultura de Lambayeque y que me recibe con amabilidad y cariño, como por ejemplo la última que tuve la oportunidad de presentar mi libro Lúdica en la DDC, en la biblioteca de la DDC, evento promovido por Conglomerado Cultural. Muchas gracias, Eldi. Eldi ha sido y es nuestro puente aquí en Lambayeque para Tetralobos. Bien, ahora vamos a conversar con la poeta y fotógrafa Nora Curunisi, que nos va a contar un poco de, nos va a comentar de lo que se viene mañana en el Vistiendo un Árbol, Festival de la Palabra, el Cuarto Festival Nacional de Artistas, en la cual nosotros vamos a participar. Nora, cuéntanos cuál es la expectativa de nuestra participación el día de mañana y pasado mañana. Bueno, respondiendo a la invitación del gestor cultural Alex Castillo, a través de Orgullo Lambayecano, se está realizando a partir de mañana el Cuarto Festival Nacional de Artistas Lambayeque 2020. Van a haber actividades de todo tipo, literatura, música, danza, teatro, artes plásticas, feria de libros y muchísimas cosas más. Nosotros vamos a arrancar con la primera actividad que empieza a las 9 de la mañana, Vistiendo Árboles de Poesía, en la que van a participar muchos artistas, escritores, y vamos a continuar el 14, al día siguiente, participando en la tarde en un recital ya como grupo Tetralobos. Entonces, esperamos que esto sea un encuentro apoteósico como lo ha venido siendo en los años anteriores. Gracias, Nora. Ahora vamos a conversar con la poeta y arquitecta Patricia del Valle, quien tiene a su cargo la presentación de un interesante proyecto en Sañas. Cuéntanos, Pati, ¿en qué consiste ese proyecto tuyo? Buenas tardes. Bueno, este proyecto nació hace mucho tiempo, en que yo descubrí que en Sañas existían los restos, ¿no?, de iglesias que habían sido casi las primeras iglesias construidas en el Perú de un estilo renacentista, que no rescata, digamos, el barroco mestizo, sino es puramente renacentista, lo cual significa que son las primeras iglesias que se construyeron. Están los restos de la iglesia de San Agustín, de San Francisco, la Matriz, ¿no?, que rescatan esta arquitectura, siendo que en el Perú hay dos iglesias de ese estilo y otra queda en Sechura. Este proyecto me hizo pensar que Saña era, bueno, que además en la colonia fue una ciudad pujante, una ciudad que casi iba a ser la capital acá en todo el norte, pero debido a que hubo un aluvión, el río se desbordó y se llevó la ciudad, Lambayeque pasó a ser la capital. Entonces, debido a esto, bueno, en Saña hay muchas tradiciones, muchas, de repente también se rescata el hecho de la cocina sañera. Dice que la mujer sañera es una de las mejores cocineras, una de las mejores cocineras del norte, y también los dulces, que es lo que se vende en Saña. Bueno, entonces, de estos, como arquitecta, elaboré un proyecto de un complejo cultural, pero que este proyecto tiene etapas donde se piensa en la participación de la población,
en crear de repente, ya existe una ruta turística, pero de repente enriquecer esa ruta turística con algunos planteamientos, un módulo donde puedan los mismos señeros ofrecer sus productos y que pueda participar la misma gente que elabora esos productos. Bueno. Patricia del Valle, lo interesante de esto es que el gobierno local de Saña te ha apoyado en sacar adelante ese proyecto, lo que significa que por lo menos el interés está ahí, algo que un tema del cual carecen muchos gobiernos locales en otras regiones, ¿verdad? Saña es bastante comprometedor, es bastante sugestivo, no solo por el tema de la recuperación, sino todo ese significado que tiene Saña históricamente, pero además geográficamente y climatológicamente. ¿Cómo recoges eso en tu proyecto? Bueno, lo que les puedo decir es que yo les hice la exposición a las autoridades, en este caso al alcalde, al señor Luis Urbina, y encontré una gran recepción de su parte a los planteamientos del proyecto. Lógicamente, como digo, tiene diferentes etapas, y en este caso una primera etapa donde se trabajaría con la población en lo más, digamos, la cosa de todos los días de la gente. Yo creo que las autoridades tienen esa apertura y han recibido de buena forma, entonces es un primer acercamiento tanto a la población, a la misma zona de Saña, que como dice Tania, tiene un buen clima, y vamos justamente a exponer los planteamientos para que las autoridades y la gente puedan conocer y puedan a la vez ver que hay posibilidades de trabajar así como en Saña con la misma población. Excelente, Patricia. Yo solamente quiero añadir que en Saña Tetralogos va a participar a través de un recital a las 4 de la tarde, que empieza este evento. Patricia del Valle estará a partir de las 3 de la tarde exponiendo su proyecto y recital vamos a participar, me incluyo, las 4, para el público local que nos acompañará. Invitamos a todos aquellos que residen en Lambayeque, en Chiclayo, que se den ese viajecito caluroso, cálido a Saña. A ver, solamente para recordarles que es una ceremonia conmemorativa por los 200 años de la inundación, perdón, 300 años de la inundación de Saña. Desde 1720-2020, viernes 13 de marzo, a partir de las 4 de la tarde, Salón de Actos Municipalidad de Saña. Todos invitados. También acá me señalan las poetas que estarán presentes los decimistas de Lambayeque. Ellos también estarán ahí como invitados. También agradezco la participación de las poetas gestoras culturales, Matilde Granados, una reconocida escritora aquí en Lambayeque, lo mismo Mari Linares, muy chicas talentosas. Como ustedes han escuchado, ellas son parte de la movida, de la gestión, de involucrar, llamar, participar, convocar a todos aquellos que se quieren sumar con la cultura. También a nuestro poeta, escritor y también gestor cultural, Alex Castillo, quien está bastante, bastante activo con el cuarto Festival Nacional de Artistas que se va a llevar a cabo mañana. Bien, amigas y amigos, yo les agradezco su participación, su asistencia vía internet por Miraflores TV Digital y en este programa Mil Voces, Mil Palabras a través de su amiga Tania Temoche. Los invito a seguirnos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, porque ya saben, nosotros somos una mirada diferente. Hasta la próxima, amigos.
Chao, chao.